familia puertorriqueña. Puerto Rico gana por Telemundo. Y ya con nosotros, nuestro animador invitado directamente desde Dando Candela, el JD. Semana espectacular, señoras y señores, silencio todo el mundo, silencio, silencio. Una, dos, y... ¡estamos en vivo! ¡Qué bueno! Estamos disfrutando. Recuerden que estamos en vivo en Instagram para que vean todas las partes backstage. Mira para allá, todo este corillo aquí. ¿Qué te pasa? Alejandra, me debes la quincena. ¿Pero y qué es esto, Tatín? Yo quise decir Alexandra, Alexandra, no Alejandra. Alejandra, tú no, querías decir Alexandra. Alexandra, pasa que yo escribo medio garabateado. Ya lo veo. Sí, está bien. Me dicen que tengo algo aquí para Tatín. Lo que tengo aquí es para él. Tatín, tengo algo aquí para ti, Tatín. No sé, va a pagar la quincena. Bueno, aquí dice abrir a las 8 de la noche. Me dijeron, esto es para alguien, y ahora el productor me dijo que entonces es para ti. Ah, yo sé lo que es. ¿Tú sabes? Sí. Pero es a las 8, no, papá. No, pero esto quiere decir que nos están retomando la temporada nueva de... No, ya eso pasó. Arrancamos la semana pasada ya eso. Pero esto a las 8. A las 8. A las 8. ¿Está bien? Está bien. Está bien, a las 8. ¿Está bien? Recuerden, ok, ya dije lo del Instagram, que ya estamos ahí en vivo. Estamos en el Instagram para que lo vean. Y vamos a comenzar inmediatamente con el primer juego. ¡Dímelo, JD! La zona loca por $200, cortesía de DirecTV. Únete al mejor entretenimiento con planes desde $29.99. Llama al 787-620-5220 de DirecTV. ¡Yes! Televidentes, suscríbanse hoy a DirecTV. Reciban el servicio DVR libre de costo para un año, para pausar, retroceder y grabar sus programas favoritos como este, el de Puerto Rico Gana. Así que no dejes de caer en el entretenimiento y suscríbete a DirecTV y disfruten de lo mejor en programación. Vamos para la sala loca aquí, señoras y señores. Estas muchachas están que no pueden con ella. Corali, ¿cómo tú estás? Bien. Bien. Seguro, ella está disfrutando. Ella se lo está gozando y no ha empezado esto. Tú sabes cómo es este juego, ¿verdad? Sí, yo sé. Esto es la sala loca. Sí. ¿Y de dónde tú eres? De Manatí. ¿De Manatí? ¿Y tienes novio? No. Está suelta. Señoras y señores, tengo aquí. Está bien, ella está gozando. Se lo voy a pasar aquí. Hola, también. Saludos, ¿cómo está? Está bien, saludos. Estaba ya andando candela y vine para acá. Mira, ¿cuál es tu nombre? Vanessa. Vanessa, ¿de dónde tú eres? De Carolina. ¡Carolina! Mire, esto de la sala loca, ya tú lo has visto, ¿verdad? Corali está entretenida, se lo está disfrutando completito todo. Yo creo que... ¿Tú crees que Corali va a ganar? No, yo voy a ganar. Ay, muy bien, segura de ella. Bueno, señoras y señores, yo creo que es el momento de que las muchachas le pongan... Es que bonitas están. Ustedes vinieron ready, ¿verdad? Saben a lo que van. Aquí están. La número uno, y aquí está la número dos. Me encanta este juego de la sala loca, y yo creo que, Corali, ¿todo bien? Ya no sabe. Le están haciendo cosquillas. Ya no sabe lo que le va a pasar. Bueno, es un minuto, ¿verdad que sí, producción? Es un minuto. 45 segundos. Gracias, JD. 45 segundos en pantalla. El tiempo comienza ya. ¡Vamos a la sala loca! Está suave la sala, ahí está, ahí está. Dale movimiento a esto, dale movimiento. Vamos, vamos, vamos a darle. Ahora es que 25 segundos. ¡Ey! Agárrate bien. 18. Terremoto, terremoto, terremoto. ¡Hay terremoto! ¡Hay terremoto! ¡Tiempo!
saber entonces quién es la ganadora. Espérate, ¿estás bien, Coralie? ¿Qué pasó? Bien. Poco se ahoga. ¿Y tú estás bien? Ready, lista. ¿Qué va a haber? ¿Qué tú dices? Hay que pegarlos. Hay que pegarlos para saber entonces. Pues, yo creo que encima del... ¿Qué dice el público? 10 segundos más. 10 segundos más. 10 segundos. 10 segundos más. 10 segundos más. 10 segundos más. 10 segundos más. Ok. Vamos, 10 segundos en pantalla. 10 segundos en pantalla, por favor, cuando tengan la oportunidad. 10 segundos en pantalla. Y nos vamos. Estamos casi listos para los últimos 10 segundos. Esperemos. 10 segundos en pantalla. Lo digo yo entonces. Nos vamos en 3, 2, 1, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, tiempo. Ahora sí. Vamos a ver. Vamos a pegarlo aquí. Vamos a ponerlo aquí a ver quién es el ganador. ¿Qué dice el público? ¿Qué dice? Está cerca, Jady, está cerca. Productor. Productor. A rayo. Yo no. Está. Yo creo que el uno, ¿verdad? Yo creo que el. Yo, pero está ahí a ley de nada. ¿Qué dice el público? ¿El uno o el dos? El 1. Yo creo que sí, el 1. ¡Ganó la número 1! ¿Se lleva? ¿Cuánto se lleva, producción? ¡Son 200 dólares! ¡200! Vamos a dárselo ahí. Felicidades, Coralie, felicidades. ¿Para dónde se va eso? A comer. A comer. Vete, que tiene buen provecho. Entonces, vamos para la llamada ganadora en este momento. Dímelo, JD. Por $200 en efectivo, le damos oportunidad de ganar desde su casa la llamada ganadora. Tengo en línea telefónica María Rodríguez de San Juan. María, buenas noches. ¡Gana con ganas! ¡Eso! ¡Puerto Rico gana! Yo lo escuché claro. Puerto Rico gana, yo lo escuché claro. No tenemos otra llamada, ¿no? Esa es la única que hay. Usted, a las tres, digan Puerto Rico gana. Una, dos y tres. ¡Puerto Rico gana! Hasta ella lo dijo. María, saludos, buenas noches, ¿estás bien? Bien, gracias, señor. Qué bueno, me alegro un montón. Bueno, ahora mismo estamos mezclando las tarjetas. Usted recuerda que tiene que hacer 21. Si usted llega a menos de 21, yo tengo que, por obligación, llegar a 21, ¿ok? Va, ¿está clara? Sí. ¿Usted tiene esposo? Sí. ¿Usted tiene hijos? Sí. Tiene la oportunidad de llevarse $200 hoy con nosotros, ¿está bien? Ok, que mañana es mi cumpleaños. ¡Ah, felicidades! ¡Felicidades, felicidades! Está bien. Todavía me quedan fresas con chocolate de que la producción me regaló. Te puedo llevar una a tu casa para cantarte. ¿Está bien? Ajá, bueno, sí. vamos a comenzar el juego. Esta es la primera tarjeta tuya. Y esta tarjeta dice... Es buena. Es buena. Eso vale un 10. María, ¿usted está ahí? Sí. Ok. Que mezclar mejor, pues si le salió un 10, mijo. Productor siempre ahí. No quiere regalar esos 200 pesitos hoy. María, voy para la segunda tarjeta de usted. Ok. Aquí está la segunda tarjeta de usted. Esta es la suya, María. Voy por ahí. Segunda tarjeta, dice, es un 2. El productor diciendo que es buena, es mala, tiene un 12. Bueno, pero está bien. María, okay. voy para la tercera, tiene 12, María. Ok. Tercera tarjeta para usted. Esta pesa, yo siento que pesa. María, si sale un 10, tienes un 22 y perdiste. Ok. ¿Quieres quedarte ahí? ¿O quieres pedir otra? Pido otra. Esta es la suya, María. Tercera tarjeta para María. Ay, ay, ay. Está pesada. ¡Un 8, María!
María, a ver si sabe sumar en la casa. 10 más 2. 12. Más 8. 20. María. Me quedo. María, ¿quieres quedarte? Sí. ¿Que se quede María? Sí. El público no te está apoyando, productor. No te está apoyando. Voy yo a sacar entonces las de Puerto Rico y Guana. ¿Está bien? Ok. Primera tarjeta, María. Usted tiene 20. Tengo que llegar yo a 21 para ganarle. Primera tarjeta, María. Un 4. Uf, está malo esto. Deme los $200 esos de María. María, usted está jugando por estos $200. Mírelos aquí. Ok. Para el cumpleaños está excelente. Segunda tarjeta. Un 5, María. María, 5 más 4. 9. Tengo 9. María, si sale un A, ¿cuánto se supone que yo tenga? 19. ¿10? 19. Tengo 20. Con un A tengo 20. Ok. O pudiese ser 10 o 20. ¿Y usted cuánto usted tiene? 20. Empataría con usted. Pero tendría que entonces yo llegar a 21 obligatoriamente. Voy para la próxima tarjeta, María. Ya, okay. Este es el momento que me pongo nervioso. Próxima tarjeta, María. 20. ¡Ah! ¡Oh! María. Ajá. Tengo 19, no me puedo quedar ahí. Tengo que llegar a 21. Si yo salgo un 2, le gané. Si le saco una A, empaté. Estoy claro, ¿verdad? Ok. Cuarta tarjeta, María. Vamos a ver si usted gana o yo le empato o gano yo. Con un 2 le gano, María. Sudando, JD. Con un 2 le gano. Próxima tarjeta. ¡Un A! ¡Ay, ay, 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 ay! María, le acabo de empatar. Ok. María, mi obligación es sacar 21, así que tengo que sacar otra. Si sale un A, le gané. No quisiera, pero pues lamentablemente le gané. Ok. Pues su cumpleaños mañana, mil felicidades, María. Vamos allá. Okay. Próxima tarjeta, sería la quinta tarjeta de Puerto Rico Gana. Estoy nervioso, muchacho. Estoy nervioso. Próxima tarjeta para Puerto Rico Gana es... ¡un 4 gana, María! ¡Eso! $200 para su cumpleaños, María. ¡Mil felicidades! Gracias, gracias. ¡Mil felicidades! Próximo juego, ¿quién se lleva la compra, JD? El carrito de compra, gracias a Supermercado Selecto. Somos 100% puertorriqueños. En esta temporada de huracanes, prepárate en Supermercados Selectos. Y aquí estamos. ¿Estás listo para la temporada de huracanes? Una gran pregunta. Ah, prepárate con tiempo. Ya es la ley de nada. Y en los Supermercados Selectos participa de las charlas de la metróloga Ada Monzón en Selecto de Campo Rico. Eso va a ser el próximo martes 27 de agosto a las 3 de la tarde. Ada estará allí orientando todas las medidas de seguridad para tu familia, así tu comunidad. Así que ya lo sabes, para que pases por allí y no te pierdas allí en Selectos para servirte, ¿ok? Bueno, vamos a conocer a esta chica que le toca el carrito de compra. ¿Cuál es su nombre? Ruth. ¿Ruth de dónde? Aguadilla, soy dominicana, pero vivo en Aguadilla. Dominicana, o sea que el mangú, ay, qué rico. Muy bueno. Sale muy bueno. Entonces luego de aquí podemos hablar para ir a tu casa, tomarnos un café y el mangucito, un quesito frito, un salami. Mi esposo está allí, él sabrá. ¡Esposo! ¿Cómo te quiero, esposo? ¿Dónde está el esposo? ¿Dónde está? Quiero verlo. ¿Dónde está? Mire, ¿está bien? ¿Hace mangú bueno? ¿Puedo ir para tu casa a comer mangú? ¡Dijo que sí! ¡Dijo que sí! Estamos cuadrados entonces. Bueno, pues ahora le toca lanzar ahí
el carrito de compra. Recuerde que tiene que estar en medio de, ¿verdad?, las líneas azules. Si está ahí, el carrito es suyo. Le explico. No me permitieron tocar el carrito. Me dijeron que tengo que moverme un poquito, como 5 pies, para que lo vea de lejos. Y le voy a decir quién fue. Déjame ver. Ven acá. Yo no soy chota, ¿verdad? Pero una de estas dos personas me reunió en la oficina y me dio un chiquimangue. Una de estas dos personas. Adolfo, saludo a tu audiencia ahí. Hoy trajimos a Finito por las dudas. ¿Para? Para correrte un poquitito. Finito. ¿Te dijeron algo de que yo no me puedo pegar ahí al carrito? Me dieron unas instrucciones de que no te podías acercar, pero... Está bien, no digamos más nada. Gracias, mano. Oye, está pesado. Finito, está bien. Si le hago eso a Ale, le va a doler. No, está bien, tranquilo. Oye, le mandamos saludos a Ale, bendito. Nada, que lance el carrito, ¿verdad? Te vamos a estar velando, nada más. ¿Pegadito al carrito? Pegadito a su deli del lado exterior. Te pusimos una estrella para que te pares. Ok. Me voy a parar en mi estrella. Ruth, como quiera, el mangú tiene que ir. Me encanta eso, pero tengo que estar parado aquí en la estrella. Energía positiva para ti. Voy a ti, Ruth. El público va a ti también, Ruth. Y yo quiero que tú te lleves el carrito de compra. Me tengo que parar aquí al lado de su Hailey. Pero voy a ti. ¿Estás ready? Siente el carrito. Siente, empújalo un poquito. Ahí es la cosa para que sientas. Tiene que estar en medio de las líneas azules. Voy a ti. Lo lanzas en 3, 2, 1. Llévate la compra. La compra es tuya. Para. ¡Ay! Ruth. No pudo ser esta vez. Viste que tuve que irme para allá. Su Hailey también me tapó. No pudo ser esta vez. Pero nosotros vamos a una pausa. Regresamos en breve. ¡Puerto Rico gana! Puerto Rico gana con Casino Metro.